Sin agua y sin cobijo puede que aguanten un día. ¡Sí, son fuertes! Le vi el tic un par de veces. Ya sabes, le cambiaba la mirada. Empezaba a observar la sala. Y entonces... Amigo, solo había que esperar a que empezase a hablar de nuevo en ruso. Reznov. Vamos, si hubiera sido él, ¿no cree que se habría quedado un rato a explicarnos alguna mierda o algo?